Hola, Rediteros, bienvenidos a Profecía Final Historias de Reddit. Comencemos. Ayer se suponía que mi esposa María, 34M35F, iba a estar en un retiro de meditación para tomarse un tiempo para sí misma. Ha estado trabajando mucho y estaba muy estresada estos días. Sospeché ya que rara vez lo hace y preguntó varias veces sobre detalles, solo para recibir respuestas vagas. Al final dejé de empujar y acepté quedarme en casa haciendo tareas domésticas y cuidando a nuestra hija de cuatro años. Mientras me organizaba me di cuenta de que faltaban todos sus dispositivos Apple, portátil, iPad, etc., y eso era una bandera roja ya que siempre están en el mismo lugar. Sospeché que era para impedirme usar la función de buscar mi dispositivo, así que decidí iniciar sesión en su cuenta desde otro dispositivo y hacer exactamente eso, bastante intrusivo de mi parte, lo sé. Para mi sorpresa, ella estaba en un hotel en un lugar totalmente diferente de donde se suponía que debía estar. Mi corazón estaba destrozado, así que la llamé. Sin respuesta. Le envié un mensaje de texto. Sin respuesta. Luego toqué la campana de encontrar mi dispositivo, que debería escucharse incluso si el iPhone está en silencio. Me envió un mensaje de texto diciéndome que no quería hablar conmigo. De 2pm a 8pm ella no devolvía mis llamadas, me envió un mensaje de texto y me dijo que necesitaba organizar sus pensamientos. Luego llegó a casa realmente avergonzada. Acepté hablar después de que el niño se fue a la cama. Luego me confesó que me engañó esa mañana. Ella lloró mucho y luego confesó que este era un chico de la universidad que solía llamarla antes de que estuviéramos juntos y que la hacía correr a encontrarse con él cada vez. El tipo también está casado. Hace esto mucho con muchas mujeres. Al principio trató de culparme por trabajar demasiado y no mantener la chispa en la relación. Luego, Después de algunas discusiones, ella tuvo su culpa, dijo que ella no lo ama ni nada que haya sido un error de una sola vez, se arrepiente de todo, que me ama y asegura que esta es la primera vez en nuestro matrimonio que esto ha sucedido y dice que ha decidido hacer cualquier cosa por el matrimonio, pero entiende si no la perdono. Mi vida está aplastada, no tengo muchos amigos o familiares y ella y mi hija eran mi mundo. No estoy seguro de qué hacer o a dónde ir y decir que me siento como una porquería es un eufemismo. Perdón por el largo post, pero no sé qué más hacer y no tengo muchos amigos a los que preguntar en esta situación. Actualización. Gracias por el interés. Ha sido duro probablemente los peores meses de mi vida, pero aquí estoy, vivo y bastante bien. Empecé a hacer ejercicio, el ejercicio me ha ayudado mucho y me ha ayudado a descubrir que me estaba descuidando. Nunca es prudente dejarse llevar. Sobre la relación, ella me aclaró todo, me mostró evidencia del alcance de su aventura y cortó los lazos con el chico. Estoy abierto a intentarlo, pero obviamente cauteloso. La terapia ha ayudado mucho, la terapia de pareja también ha ayudado. Las cosas han estado bastante bien con ella en estos días y soy el más feliz estando cerca de nuestro hijo. Al final, Supongo que nada es absolutamente blanco y negro, y, aunque mi orgullo y honor, o lo que sea, es importante, no es necesariamente útil a largo plazo. Esperemos que las cosas sigan mejorando, y sobreviviremos a esta mega crisis, si no puedo. Supongo que estoy listo para sobrevivir sin ella. De todos modos, gracias por la empatía, chicos. Si te ha gustado el video, comenta y comparte, también. Estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones, tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.